No hay que después. Buenas tardes, Jenny, bienvenida. Bienvenido, bienvenidos. Ya descargaron el archivo. Recuerde que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Y recuerde también que debe poner su nombre completo en el dispositivo, ¿ok? Ya almorzamos, feliz provecho si todavía está en ese proceso. Ok, hoy vamos a empezar sesión 3. Una en punto, empezamos. Ok, bienvenidos a la sesión número 3. Vamos a empezar y que se vayan incorporando nuestros compañeros. Nuestra agenda, la bienvenida, presentación del contenido, el objetivo y desarrollamos nuestra sesión. Hoy, sesión 3, vamos a ver dos funciones independientes, la índice y coincidir, aunque estas van de la mano. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de las funciones adicionales índice y coincidir, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función índice es una función que se encuentra dentro de la categoría de funciones de búsqueda y referencia, la cual tiene como propósito devolver un valor en la intersección de una fila y una columna específica. Permite encontrar valores que ocupan una posición en una tabla o lista. Los argumentos, vea, acá están la matriz, el número de fila y número de columna. Como dice acá, devuelve el valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Ya vamos a ver cómo vamos a llamar o cómo vamos a localizar esa fila y columna. Ahora, hay dos formas de uso. Una de ellas es la matricial, que esta ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que nosotros hayamos especificado. Y su sintaxis es esta, mire, igual índice.
matriz, número de fila, número de columna. Y entonces la matriz o rango de celda es el que contiene los datos que nosotros necesitamos buscar. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A esa matriz. Esta puede estar compuesta por una o varias columnas o bien por filas. ¿Ok? Luego, el número de fila es el número de la fila donde se encuentra el valor que buscamos dentro de la matriz. Pero ojo, no es el número de fila que le da Excel. ¿Ok? Empieza desde 1 a partir del encabezado de la tabla. Y el número de columna, que es el número de la columna donde se encuentra el valor. Aquí en número de columna ya no vamos a poner ABC, sino que el 1, 2, 3, sin importar la ubicación de la tabla. ¿Ok? Y el otro caso es por medio de una referencia. Este devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, cuando decimos no adyacentes, que no está una al lado de la otra, sino que están separadas de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha, puede seleccionar la sección en la que desea buscar. Por ejemplo, en la sintaxis está la función índice, luego la matriz o referencia, que es donde nosotros estamos buscando el valor, el número de fila, el número de columna y adicional tenemos el número de área. El número de columna y el número de área son opcional, pero todo depende de lo que andemos buscando y a dónde lo andemos buscando. Vamos a abrir el archivo de la práctica 3. Práctica sesión 3. Bajarle y cerrarle la. Este. Vea la hoja que vamos a ocupar ahorita, función índice. Ya lo tenemos. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Correcto, se Sí, les escuchamos, licenciada. va, ahora Sí, estamos necesito que me listos. contesten si ya tienen el archivo y ya estamos listos. Ahorita sí ya estamos. Sí, Bueno, ya. nuestro personal Ok. sí. Ya estamos listos. Ok, perfecto, gracias. Perdone que insista en que me dé una respuesta, pero a veces después yo voy avanzando y regresamos a lo mismo porque yo me aceleré. Porque ustedes no me dijeron nada, entonces ahora vamos a tratar de ir iguales. Bien, dice acá, obtenga el resultado de la celda B15 haciendo uso de la función índice, pero en las filas y columnas haga referencia a los valores dados en las celdas B12 y B13. Si ve en la B13 tenemos la fila 9 y en la B14 la columna 1. Ahora déjeme, voy a hacer un poquito de eso. Yo le puse acá, estos numeritos azules solo los he puesto ahorita para que podamos detectar de qué estamos hablando o de qué trata. Para la función índice dice que yo debo seleccionar una matriz. Yo voy a seleccionar toda esta tabla. O puedo seleccionar solamente los valores. Y luego vemos que cada uno tiene un número, entonces si dice fila 9 es mía y dice columna 1, entonces el valor que me va a dar de resultado es el 100. ¿Sí? Este valor es el que me va a mostrar acá
porque la teoría dice que me devuelve el valor de la intersección entre la fila y la columna. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos todos en la celda C15. C15. Entonces, vamos a poner acá igual índice. Si observamos, aparecen dos índices, uno de matriz y el otro de referencia. Por el momento vamos a trabajar el de matriz porque solo incluye números de filas y números de columna. Cuando ella es referencia, incluye el número de área. Entonces, la matriz es los datos donde yo quiero ir a buscar la información. Vamos a seleccionar de la C3 a la F11. Esa es mi matriz. Ok. Ahora, punto y coma o coma según su máquina para hacer la separación de los argumentos. Y viene el número de fila. Como decía la indicación, el número de fila lo tenemos anotado en la C13. Entonces yo voy a marcar la C13. ¿Ok? Luego, punto y coma, el número de columna que se encuentra en la 1. No, perdón, en la C14 que tiene el número 1. Ojo, ¿por qué la columna o la fila pueden ser opcionales? Porque puede de que usted esté buscando la información en una sola columna. Entonces solo necesita marcar el número de fila. O puede ser al contrario, que usted esté buscando la información en la fila, entonces solo deba marcar el número de columna. Por eso es que no son obligatorios, pero en el caso que tengamos una matriz de este tipo, sí debemos especificar el número de fila y el número de columna. ¿Ok? Cierre el paréntesis. Presione Enter y me cuenta el resultado que le dio. 100. Sí, Correcto. Nos dio 100, el que estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros acá cambiarle el número, decirle la fila 4, columna 4. Entonces, vea, la fila 4 es Valerie. La columna 4 es el 2023, entonces el resultado 54. ¿Listo? Listo, Lee. Muy bien. ¿Tenemos por el momento alguna duda? ¿No? Ok. Sigamos trabajando. Vámonos a la hoja índice. Nuevamente, les he colocado acá los números. Y vamos acá. El primero dice que necesitamos los gastos del mes de mayo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá igual índice. ¿Sí? Podemos nosotros, bien, marcar solo esta parte, que es la que nos compete ahorita. Y ahí vamos. ¿Ok?
punto y coma. Esa es nuestra matriz. Ahí vamos a ir a buscar. Entonces los números de acá arriba están malos. Ya vamos a ver. El número de fila para los gastos de mayo, ¿qué número será? 5. Fila 7. No. Recuerde que el número va a cambiar. Parte, si yo inicié a seleccionar de la fila 3, la fila 3 es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se le asignan nuevos valores. O sea que todo depende de las celdas que yo haya seleccionado. Entonces, para mayo, la 5. fila es la 5. Y en este caso, si yo le pongo, porque aquí estos números están malos, si yo le pongo, por ejemplo, el 3, muy probablemente me dé error. ¿Por qué? Porque en la columna 3 no tengo nada. Aquí tendría que empezar 1 y 2. Entonces, si yo le cambio aquí el valor al 2, mire, mayo y los gastos, 3.800. ¿Ok? Entonces, este número depende de donde yo haya seleccionado. A partir de mi selección es donde yo empiezo un nuevo conteo de filas y columnas. ¿Sí? En este caso, yo marqué de la C3 a la D11. Entonces, la fila 1 parte de la 3, ¿sí? A partir de donde yo empecé a hacer la selección, ahí empiezo un nuevo conteo de fila. Ignoro estos números que están acá, ¿ok? Y lo mismo sucede con las columnas. A partir de donde yo hago la selección, ahí las empiezo a numerar. Entonces, en este caso, 1, 2. Por eso es que acá el número de la columna, como son gastos, corresponde al número 2. ¿Listo? Una consulta, licenciada. Dígame. En el caso mío, fíjese que no le cambié arriba del 0, 1 y 2 y 3. Ajá. Y siempre en la fórmula lo puse con el 2. Y me dio siempre 3.800. Yo pensé que me iba a dar 7.500, que es lo que tiene el número 2 en el ingreso. El número 2 en los ingresos. Ajá. Ah, acá. Sí, correcto. Pensé que Sí, sí me iba a dar, porque me había funcionado el 2. Pero si la selección hubiera partido desde acá. ¿Sí? Ah, correcto. Pero como nosotros lo hicimos a partir de la columna C, por eso es que este es 1 y este es 2. Correcto. Okay, gracias. Listo. A este quitémosle la palabra gasto y pongámosle ingresos para que lo veamos con la otra columna. ¿Ok? En la F3, cámbiele la palabra gasto por ingresos. Listo. Ahora para los ingresos hacemos lo mismo. Mire, igual índice. ¿Cuál es mi matriz? De la C3 a la D11. Punto y coma. El número de fila, como es septiembre, ¿qué número le corresponde? 9. Perfecto, 9. Y el número de columna, ¿cuál será? ¿1 o 2? 1. 1, muy bien. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahorita vamos a ver qué es
Súper fácil y práctico porque mi tablet es pequeña y tengo prácticamente todo a la vista y sé qué número le corresponde. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mi tabla ya es un poco más grande? Voy a ir yo a enumerar todo. O sea, se me complica un poco. Y también acá, este número no sé, le pone, o sea, yo solo he puesto ahorita para que veamos de dónde tomamos para escribirlo acá, ¿ok? Pero realmente que estos valores no nos afectan en nada, ¿ok? Entonces yo no los puedo desaparecer y listo. Solo que si quería los ingresos de septiembre iba a venir yo 1, 2, 3, 4, hacer el conteo nuevamente. Y por eso les había puesto los números acá, pero no nos afectan en nada. Ahora, vamos a ver coincidir. Coincidir lo que hace es devolvernos el número de ubicación de un valor específico, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito saber la posición del mes que tiene un ingreso de 7.500, 500, 500, ¿en qué fila se encuentra? Yo necesito ese número, ¿sí? Coincidir lo que hace es entregarle un número, es decir, la ubicación del valor que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos igual, coincidir, ¿cuál es mi valor buscado? Ahorita, como no lo tengo en otra celda, lo voy a escribir, como dice ahí, mes con ingresos de 7.500. Ok, entonces yo le pongo el 7.500. ¿Sí? La matriz buscada, yo voy a seleccionar los datos de la tabla, perdón, como son ingresos, solo voy a marcar de la C3 a la C11. ¿Ok? A esas celdas voy a ir a buscar ese 7.500. ¿Y por qué sé que a esas? Ah, porque quiero los ingresos. Entonces, tengo acá y ahora tengo tres tipos de coincidencia. Menor que, coincidencia exacta o mayor que. No me voy a detener tanto en este, pero, por ejemplo, si le ponemos un 1, la coincidencia es aproximada. O sea que busca el número menor próximo y se queda ahí. Si le pongo coincidencia exacta, o sea, el 0, va a buscar el 7.500 tal y como yo lo tengo en la tabla. Pero si le pongo menos 1, es porque mis datos están ordenados de forma descendente de mayor a menor. Esta función coincidir se utiliza con datos ordenados de mayor a menor o de la A a la Z. Y en ese caso ocupamos una coincidencia exacta o aproximada de 1. Pero si en algún caso mi tabla estuviera ordenada de manera inversa, o sea, de mayor a menor, yo le tendría que poner una coincidencia de menos 1, ¿ok? Pero en este caso solamente vamos a trabajar con el 1 o el 2. Pero como yo sé que el 7.500 lo tengo en mi tabla, entonces yo busco una coincidencia exacta, ¿ok? Cerramos el paréntesis. Y listo. Me dice que el 7.500 se encuentra en la fila 5. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Fila 5. ¿Ok? ¿Y a mí para qué me va a servir tener el número de la fila o el número de la columna?
Nos va a servir porque así podemos ocupar este coincidir en un índice y no vamos a tener que ir nosotros a hacer el conteo de qué fila o qué columna utilizar. ¿Ok? Igual el mes con ingresos de 5.700, ponemos acá otra vez. Igual. Perdón. Coincidir. Mi valor buscado ahora es 5.700. Mi matriz de búsqueda, como siempre, son los ingresos. Vuelvo a marcar de la C3 a la C11. ¿Ok? Siempre el separador de argumentos, ya sea coma o punto y coma. Y la coincidencia sigue siendo exacta. ¿Ok? Cerramos. Enter. Dice que está en la fila 8, 5.700, mire. Fila 8. Acá está. Ok. Tenemos esta segunda función. Una consulta, Liz. Dígame. Digamos que si el valor buscado, ¿verdad? Por ejemplo, 7.500, apareciera en más de una fila, se podría buscar siempre, ¿o cómo aparecería? Lo busca, pero solo le da el primer resultado. Este sí es cuando el dato es, digamos, exclusivo, ¿verdad? O está próximo. Pero sí le va a devolver, porque, por ejemplo, si yo pongo acá en abril, le voy a poner otros 5.700. Mire, la primera ubicación es la que me va a dar. Lo tengo en la fila 4 Ah, okay. y lo tengo en la fila 8, pero solamente me da la primera ubicación. Ah, okay. Entonces solo serviría para buscar prácticamente la exacta Un una. objeto en específico, sí. Un valor en específico es la palabra. Ahí sí nos. Licenciada, una Ah, okay. consulta. Listo, Sonia. Dígame, Jaime. Fíjese que yo en el primer dato inscribí la fórmula como dice ahí, ¿verdad? Pero solo me aparece el nombre y los signos de interrogación. Revise el nombre de la función. Tengo una duda. Ya voy, Daisy, permítame. La que escribí la fórmula es coincidir. Ajá. Abrir paréntesis, Ajá. 7.500, ¿Sí? luego el punto y coma de la C3 a la D11. C11, son los C11. C3, Ah, C11. correcto, ahí está el error. Ajá, ahí está. Dígame, Daisy. Esta función también podría funcionar si fueran fórmulas los que estuvieran, digamos, en ingresos o gastos. Lo que le va a buscar es el total. Usted dice, por ejemplo, si acá tuviera yo un igual 3.000 más 2.700, por ejemplo. Ahí está, mire. Siempre da el resultado, no importa. Le busca el valor de la celda como tal y no en sí la fórmula. Okay, gracias. Listo. Ahora, por último, un mes con gastos de 500. ¿En qué posición está? Igual. Coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? 500. ¿A dónde lo vamos a buscar? Ahora son gastos. Entonces hoy solo marcamos de la D3 a la D11. ¿Ok? Y el tipo de coincidencia exacta. ¿Sí? Vea, hoy estamos buscando en la D3 a la D11 porque son gastos los que nos están pidiendo. ¿Ok?
Y ya vamos a ver su utilidad también. Ahorita solo nos está dando una posición del dato que andamos buscando. ¿Listo? ¿Tenemos ya esa función? Sí, ya. Ok. Tres, ¿verdad? Mire, el 500 de los gastos se encuentra aquí, en la fila 3, ¿ok? Listo. Ahora, vamos a combinar la función índice con coincidir, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar esto? Dice, obtenga el resultado haciendo uso de la función coincidir de las filas y columnas. Primero, acá sería bueno que le pusiéramos una validación de datos que cumpla con esto, con los meses. Rapidito ahí, seleccionemos de la B4 a la B15, meses, y de la C3 a la F3, años. ¿Ok? Y acá la validación, ¿verdad? Algo que hemos estado haciendo estos últimos días. Ouch. ¿Ya? Listo. Y aquí la validación de tipo lista. Año, ¿verdad? Y ahí está. Eso sale práctica la validación porque así usted no tiene que estar escribiendo los datos, sino que simplemente los va seleccionando acá. Por ejemplo, ¿a cuánto ascienden los ingresos de julio del año 2018? En el mes voy a poner julio y en el año 2018. Y así podemos ir cambiando cada vez. ¿Ok? Eso para ahorrarnos la escritura nomás. Digamos que es algo más práctico. Cuando ya lo tenga listo, me indica para poder continuar. En mi caso ya. Muy bien, Sonia, gracias. Listo. Perfecto. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la función índice y vamos a hacer uso de la función coincidir. Vamos a empezar. Igual índice. La matriz es donde queremos ir a buscar la información. Vamos a marcar de la C4 a la F15. Esa es nuestra matriz de búsqueda. Luego, el número de fila. El número de fila es el que queremos detectar, porque sí, yo sé que es julio, pero no sé qué número de fila es. Entonces, aquí es donde utilizamos la función coincidir. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? Hoy sí puedo venir y darle clic a la I7, que ese es el valor que yo estoy buscando, es decir, la palabra julio. ¿Ok? ¿A dónde voy a buscar la palabra julio? Ah, yo puedo venir y marco acá. O, como ya le pusimos un nombre a ese rango, lo selecciono. Y la coincidencia exacta. Con esa función coincidir, vamos a obtener el número de fila que corresponde al mes. ¿Ok?
Llegamos hasta ahí. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora yo quiero saber el número de columna. Y como el número de columna es basado en el año y el 2018, no sé qué número de columna es, vamos a venir y ponemos acá nuestro siguiente coincidir. Pero ahora lo vamos a ir a buscar acá en años. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Aquí voy a buscar este. Mi valor buscado es I8, el número del año y la matriz es años. ¿Ok? Coincidencia exacta. Recuerde que siempre su último paréntesis debe estar en color negro. Si no, es porque le hizo falta cerrar algún otro. ¿Ok? Siempre va a ser así. Su primer paréntesis, el de la función que estemos ocupando, siempre va a ser de color negro. Y luego, según vayamos agregando, así va cambiando el color del paréntesis. Entonces hay que verificar que esté cerrado. ¿Ok? Entonces, mire, dice 430. Julio 2018, 430. Entonces, ahora que ya vimos que sí nos da el resultado, puede venir y empezar a cambiar los meses. No, mira, ahora quiero ver a diciembre. Marco diciembre. Y si es siempre 2018, mire. 427, pero si le cambio al 2016, mire, 285. Por eso también es más práctico ocupar estas listas de validación. Así usted no tiene que estar escribiendo el mes, sino que solamente viene, lo selecciona y la información se va actualizando acá. Sí. Con este ejercicio queda más en evidencia qué hace la función índice y qué hace la función coincidir. Como ya habíamos dicho, índice lo que hace es buscar el valor de la intersección entre una fila y una columna. Y el coincidir nos ayuda a obtener el número de la fila o la columna para poder completar dicha función. ¿Sí? Sí. Perfecto. Nos ha funcionado. O alguien no. O De mi sí. parte, sí. Perfecto, Alejandra. A mí no me dio leak, pero estoy revisando de qué es porque no cerré paréntesis después de meses. Después de aquí, después del De, cero. después de coincidir, veo que había que cerrar paréntesis. Después del cero. Correcto, pero Ajá. estoy corrigiendo la fórmula ahorita. Ok. Ahí está en pantalla también si quiere corroborar. Okay, gracias. Bien. ¿Y los demás, cómo vamos? A mí me dio otro valor. ¿Quién dijo? Joana. Joana. Joana, ¿qué valor le dio? 292. Y tenemos mayo y tenemos 2016. Tengo julio 2018. Ajá, es que ya cambiamos. Cambiamos los meses y años para ver que funcionara. Póngale ahí Mayo. mes mayo y el año 2016. Y le tiene que aparecer 634.
Me sale 299. Pero 200. creo que me falta un cero aquí en el primer coincidir. Revisemos ahorita, revisemos ahí la función, ahorita que está activa, para ver si es ¿Tendría que que salirme cuánto, perdón? 634. Hoy sí, eso era. En Ah, el ok. primer paréntesis de coincidir no había colocado el cero. Ah, la coincidencia exacta. Ok, ¿los demás? Gracias. Perfecto. Ya, listo. Bien. Ok, muy bien. Vamos a Correcto, ver. Lick, ya, excelente, Hoy ya. sí. Ok, Sí, gracias. perfecto. Entonces, recuerde, haga cambios y pruebe. Yo soy de la idea de que si yo modifico, me tiene que funcionar. Si hay algo que no me funciona, entonces hay que revisar. Pero, mire, agosto 2018, 410, 410. ¿Ya? Entonces, la idea siempre de las fórmulas y funciones es que independiente las modificaciones que haga en los datos a utilizar, me debe dar resultado. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí. Si ya tenemos, puede regresar a julio y 2018 o lo deja como estaba antes. No hay ningún problema. Ahora vamos a este siguiente. Tenemos los gastos de abril. Coincidir determina la fila que utiliza índice. ¿Qué quiere decir acá? Aquí solo vamos a tener una variable. ¿Sí? Yo voy a ponerle el número de columna que corresponde, pero voy a permitir que coincidir me detecte cuál es el número de fila. ¿Ok? Entonces, vea, en la G2 vamos acá igual, índice. ¿Sí? Ya llegamos a esa hoja. Correcto. Me salí, perdón. Igual índice. Mi matriz. Ahora. Puedo trabajar solamente con esto y no va a dar el resultado. O podría seleccionarlo todo igual, pero ya aquí es columna 1, columna 2, columna 3. Y si solo marco esto, columna 1, columna 2. ¿Ok? Hay que tener eso bien presente. Esa es mi matriz. Entonces dice que coincidir me va a dar el número de fila. Entonces yo vengo acá, ocupo la función. Ojo, si el valor buscado yo no lo tengo escrito en una celda, puedo escribirlo acá directamente. Por ejemplo, si yo quiero buscar abril, entre comillas, escribo la palabra abril. ¿Ok? Y Excel me va a hacer la búsqueda. ¿A dónde va a ir a buscarlo? Acá, ¿verdad? De la B3 a la B11. Y nuestra coincidencia exacta. ¿Sí? Repitiendo, si usted no tiene el valor buscado en una celda específica, la podemos escribir. ¿Ok? Entonces, después de esto, ¿cuál va a ser mi número de columna? ¿Uno o dos? Si quiero los gastos de abril. La Dos. dos. Dos, muy bien. Ponemos el dos y cerramos. Ok. Cuando usted presiona Enter, mire, 4200. Abril, acá están sus gastos, 4200. Revise.
Lo tenemos, nos dio el resultado. Correcto. Muy bien. Entonces ahora lo vamos a hacer al contrario. Dice acá, coincidir determina la columna que utiliza índice. Entonces venimos, índice, nuestra matriz, siempre de la C3 a la D11. Y ahora en el número de fila, como queremos los ingresos de septiembre, ¿septiembre en qué número de fila se encuentra? En la 11. No, la 11 es aquí, pero al contar de nuevo, enero es 1, 2, 3, 4, 6, 7, La 8 nueve. en la 9. Entonces nosotros ponemos 9 acá. Y el número de columna, ah, no sé cuál es el número de columna. Entonces, aquí donde ocupamos coincidir, ahora nuestro valor buscado son ingresos, ¿ok? Porque dice ingresos de septiembre. Yo ya sé que septiembre está en la fila 9, pero los ingresos no sé en qué columna está, ¿ok? Voy a buscar la palabra ingresos. ¿A dónde? Mira aquí, de la C2 a la D2. Así, mira, pero ahí solo son dos columnas. Le puedo poner ahí el 1 y listo. Sí, pero en el caso que fueran más columnas, esta es la forma. ¿Ok? Siempre coincidencia exacta. Ya lo tiene. Y aquí que me hizo, me hizo falta el cierre de paréntesis. Ahí está. Los ingresos de septiembre, 1700. Ok. Ahora, obtenga usted los gastos de julio, donde la fila y la columna son incógnitas. Y las va a obtener por medio de la función coincidir. Gasto de julio. Hágalo. Ambas son, no sabemos a qué corresponde. Tenemos que encontrar la fila y la columna. Ambas son incógnitas. El resultado que le debe dar es 1100.
Ojo, cuando estemos trabajando búsqueda de este tipo, tenemos que escribir el texto tal y como está en la tabla para que nos dé resultado. Si no estuviera bien escrito, por ejemplo, acá en septiembre, acá en abril, por ejemplo, me comí la R, me va a dar error. ¿Por qué? Porque no reconoce esa palabra en la tabla. ¿Ok? Bien. Tenemos. Sí, listo. Muy bien. Vamos a ver si es cierto que nos dio igual, que lo hicimos igual. Bueno, acá índice, ¿verdad? Donde lo buscamos en esta celda de la C3 a la D11. El número de fila lo desconozco. ¿Cuál es mi valor buscado ahora? Julio, entre comillas. Aquí realmente no hay problema si usted lo pone en minúscula o mayúscula, pero yo soy medio. Ah, ¿qué les diré? Lo escribo tal y como está en la celda, aunque eso no afecte. Yo lo puedo escribir en minúscula y el resultado me va a dar. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? A los meses, ¿verdad? Y la coincidencia exacta. Luego vuelvo a utilizar coincidir, pero ahora voy a buscar la palabra gastos y lo voy a buscar acá de la C3 a la D12 con una coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros podemos ver que coincidir nos ayuda a obtener la ubicación para poderla trabajar con la función índice, porque índice lo que hace es traerle la información de la intersección entre la fila y la columna. Justo ahí donde se cruzan, ese es el valor que le muestra. Entonces, si usted le dice de una vez acá, mira, es la fila 7, columna 2, ya él se encarga. Véalo acá. Ubiquémonos todos en la G10. Vamos a ir a la ficha fórmulas. Y acá hay una que se llama evaluar fórmula. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Voy a hacer un poco de zoom. Tengo. Y si le digo evaluar, empieza a hacer las modificaciones, ¿sí? Aquí mire, en coincidir me dio el número 7, vuelvo a evaluar y en el segundo coincidir me dio el número 2. Entonces ya acá yo le estoy diciendo que la fila 7, columna 2, ese es el valor que quiero. Sí, Licenciada, hola. fíjese que yo lo hice distinto, pero siempre me dio 1100. ¿Cómo lo hicimos? Vaya, yo le hice la función índice, los valores de la D3 a la D11. De la C3. No, de la D3. Ah, okay. Ajá, de la D3 a la D11. Y luego coincidir, y entre comillas, julio. Luego de la B3 a la B11, luego la coincidencia exacta, 0, y cerré los paréntesis y me dio 1100. Yo veo que ahí usted volvió a escribir nuevamente coincidir y puso lo que son los gastos. Sí. Pero eso no lo hice, pero igual siempre me dio, no sé si. Pero en lugar de eso, usted le puso el número de la columna. Correcto, Sí, o sea, es lo que le va a funcionar, es lo que trabajamos acá arriba, donde pusimos en el número de fila coincidir,
y en el número de columna el número 2 de una vez. En este Correcto. caso fue al contrario, en el número de fila ya se lo pusimos definido y el número de columna es el que andábamos buscando. Y en este caso pide que coincidir determine el número de fila y el número de columna. Por eso es que acá ocupamos aquí el número de fila coincidir y el número de columna coincidir también, porque el ejercicio así lo pedía. Pero, Okay. o sea, si usted ya sabe el número de columna, lo puede poner de una vez. Pero es lo que les comentaba igual hace un rato, que ahorita nuestra tabla es corta y podemos detectar columna 1, columna 2. Y ya. Pero, ¿qué Sí. pasa si ya nuestra tabla es un poco más extensa y, digamos, tiene 20 columnas? Y, sí, yo puedo ir y contar 1, 2, 3, pero lo ideal es de que no trabajemos así, ¿verdad? Que Excel nos ayude a obtener los valores y así dar un resultado un poco más práctico, más automático. ¿Ya? O sea, Okay. sí le va a funcionar y le va a dar el resultado. Si usted, en lugar de poner la función, puso el número de columna 2 de una vez. Eso Correcto. no hay ningún problema. Okay, gracias. Listo. Entonces, acá, o sea, nosotros todavía aquí nos complicamos un poquito porque en coincidir le escribimos la palabra julio y le escribimos la palabra gastos. Pero si nosotros los tuviéramos en una celda separados, gastos julio, solo hacemos referencia a esas celdas y ya se hace la modificación. Y usted puede después decirle, no, yo quiero ver los ingresos de julio y ya no necesita venir y hacer los cambios. ¿Cómo así? Vamos a poner, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer. Ya vamos a mover la función, no se preocupe. Vamos a poner acá. Hay un listado chiquitito. Tenemos el listado de los meses, aunque no tenemos aquí en este octubre, noviembre y diciembre. Entonces, podemos hacer el otro tipo de validación de datos, en la que siempre es de tipo lista, pero yo marco las celdas. Mes. Y lo voy a poner acá. Julio. Y acá en esta le vamos a poner la validación de datos, otra lista. Solo que ahora le vamos a poner concepto. Acá, por ejemplo, gastos. Y le ponemos acá concepto. ¿Sí? Y si usted quiere, movamos, copiemos esta función acá. Ahorita le va a dar error, no se preocupe, ya la vamos a corregir. Valor. Valores. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios que le vamos a hacer acá a esta función? La referencia a la matriz sigue siendo de la C3 a la D11, ¿ok? Y ahora, en lugar de julio, marcamos I2 y la referencia es la misma. Como no está anclado, por eso fue que perdió la referencia, pero eso no nos afecta. Ahora, el valor buscado es la J2 y el matriz de búsqueda es acá arriba. ¿Ok? Sí, me hizo falta, pero es que no me gusta que no se ve completo. Ok. Índice va a buscar de la C3 a la D11 y en coincidir vamos a buscar la I2 de la B3 a la B11, coincidencia exacta. Luego, el número de columna siempre coincidir, solo que ahora vamos a buscar el valor buscado es la J2. Sí, ese es nuestro valor buscado. La matriz de búsqueda
de la C2 a la D2 y la coincidencia es exacta. ¿Qué me hizo falta acá? Ah, no, pero ahí lo tengo. Igual. ¿Qué pasó? Voy a hacer. Aquí. En la matriz, ahí tenía una letra de más, perdón. Entonces, acá el índice, ¿verdad? La matriz buscada es de la C3 a la D11. El número de fila va a depender del mes que tengamos seleccionado y el número de columna del concepto. ¿Ok? Entonces, si yo cambio el mes, yo cambio el concepto, el valor va a cambiar. ¿Listo? Verifica. Correcto. Ok, entonces ahora enter y voy a quitarle zoom. Y entonces vea, si yo acá pongo abril y los gastos 4200, pongo septiembre y le ponemos acá ingresos 1700, mire. Y entonces esas son las ventajas de que nosotros lo trabajemos así. Cuando hacemos referencias a las celdas es más práctico porque si cambiamos valor, cambiamos resultado. En cambio, en este caso aquí, en estos tres que hemos creado, se nos complica un poquito porque hemos escrito la palabra que andamos buscando. Entonces, si yo digo, no, mire, ya no quiero julio, sino que quiero abril, entonces tendría que entrar a la función, cambiarle la palabra junio por abril y luego obtener el resultado. En cambio, si lo trabajamos de esta manera, es mejor. Ay, es más práctico. ¿Listo? ¿Me doy a entender con esta parte? Sí, solo una pregunta, no sé si ya lo había comentado antes, pero Sí. ¿cuál sería la diferencia entre indirecto e índice? Indirecto. Veamos, abramos la de ayer. Ahorita voy. Bien. Indirecto trabaja. Bueno, en este caso nos sirve para crear las listas dependientes en las validaciones. Y aquí lo que hace es que yo le doy el nombre completo de la fila y la columna para que me dé esa información. O sea, prácticamente yo le doy el nombre de la celda y le digo, este valor es el que quiero. Entonces, no me permite a mí, por ejemplo, en este caso sí, porque le hicimos una concatenación, no, una intersección, recuerda, que hicimos para que nos dé el resultado. En cambio, con la matriz que se me hizo. Espérame. Ya la perdí. En cambio acá, yo ya solo trabajo con el número de fila y el número de columna. Soy menos específica y obtengo mejor el resultado. Para la indirecto, yo necesito saber el nombre de la celda como tal para poderle dar un resultado. En cambio acá, yo averiguo ese nombre de celda para poderle dar un resultado. ¿Sí? Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, si no hay más, el día de hoy entonces aprendimos en la sesión 3 la función índice y coincidir. Vemos que
Las dos se complementan perfectamente y nos ayudan a extraer información, así como hay diferentes funciones de búsqueda, ¿verdad? Ya vimos buscar B, sé que está buscar H, está solo buscar, está B de encontrar, y etcétera. Entonces vemos que también están las índice y la coincidir nos ayudan a extraer información específica. ¿Ok? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿No? Ok. Mañana no hay clase. Mañana es 2 de noviembre. Pero el día viernes nos vamos a conectar. Recuerde que sus clases son de lunes a jueves. Pero como mañana jueves no nos conectamos, nos vamos a conectar el viernes. ¿De acuerdo? Hey. Igual De el acuerdo. viernes yo les mando el archivo para la sesión. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues pasen feliz tarde. Gracias. Cuídense y nos Gracias. vemos. Feliz Adiós. tarde. Feliz tarde. Cuídense. Gracias. Bueno, finalizo para todos. Chao. Tío Yancy.